Pumas, listos para comenzar este nuevo año con más actividades por parte de la disciplina de natación artística. Qué bueno que están con nosotros una vez más. Agradecemos mucho a la Dirección General del Deporte Universitario la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Yo soy Consuelo Velázquez, soy la maestra de natación artística y nuevamente quiero darle la bienvenida a Mitsu Ponce. Saludos. Desde y la FESCO Titlán. Y tenemos por acá a Ciania Sabina González Olmos. Hola, del CCH Oriente. Y por acá tenemos a Caris Alfonso Monterrubio de la Prepa 2. Bueno, chicos, chicas, comencemos el día de hoy. Vamos a hacer un poco la rutina que hemos hecho en otras ocasiones, recordando y perfeccionando algunos elementos que son muy sencillos para que ustedes los puedan hacer en su casa y cuando tengan oportunidad de ir a la piscina, que recuerden la técnica, porque pues estamos regresando de vacaciones, entonces nos vamos a ir poco a poco familiarizando. Vamos a hacer trabajo de calentamiento, después vamos a hacer un poco de fuerza para que también ustedes vayan recuperando el ritmo que teníamos. Después vamos a hacer un poco de trabajo de extensión de rodillas, un poco de puntas y vamos a repasar la propulsión con piernas en agua, las propulsiones de los estilos clásicos, pero adaptados a la natación artística. Y por último vamos a ver las propulsiones con las manos de nuestros manejos y algunas posiciones para realizar piernas de ballet. Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos a comenzar con el afloje de nuestra cabeza hasta los pies. Es bien importante que tratemos de hacer los ejercicios prolongados, conscientes y a ritmo, ¿vale? Pues comenzamos con la cabeza de arriba abajo, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, costado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, círculo, 1, 2, 3, 4, 5, el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, ahora los hombros hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a colocar las manos en los hombros y ahora con círculos adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con los brazos extendidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estiramos muy bien el brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hacemos círculo ahí mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y abrimos y cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio de brazo, estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abrimos y cerramos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, ahora vamos a encorvar la espalda y hacia arriba para de nuevo arquearla y hacemos 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7, 8, 9, 10 y ahora de lado a lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer círculos con la cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a levantar una pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos con los tobillos y 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Interior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Cambio. 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y ahí vamos a comenzar a trotar. Sale y 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yo pincha. 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, trotamos. Cinco,
4, 3, 2, trotamos.
abdomen y burpees, ¿vale? Van a ser dos series, ¿va? Son 10 de cada. Chicas, ¿listas? Comenzamos. Un poquito más, ahí están bien. ¿Sí? Listo, comenzamos, sentadilla. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desplantes, junto y paso, pam, pam, 1. Paso, pam, pam, 2. Paso, pam, pam, 3. Paso, pam, pam, 4. Paso, pam, pam, 5. Paso, pam, pam, 6. Pam, pam, 7. 8. 9. 10. Muy bien. Ahora sí, vamos a elevar los brazos, caminamos para asumir posición de plancha. ¿Listas? Al piso. Y me quedo recto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alineo mi cadera. 7, 8, 9, 10. Perdón, cruzamos el pie. Eran 4, yo me equivoqué. Son 4, 4, 4, 4. Y recuperamos, ¿verdad? Apóyenme de nuevo. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer 4, cruzamos, lateral, 4, cruzamos y lateral, ¿vale? ¿Lista? Posición. ¿Ya descansaron un poquito? Ya. Ok, y quedamos ahí. 1, 2, 3, 4. Cruzo y arriba. 1, 2, 3, 4. Regreso, alineo. 1, 2, 3, 4. El otro lado. 1, 2, 3, 4. Regreso, alineo. 1, 2, 3, 4. Camino hacia atrás. Camino, 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 camino. Y subimos. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer los supermanes abriendo. Entonces, estamos aquí, asumimos la posición, estoy aquí, y es 1, 2, 3, ¿ok? Vamos a hacer 10. Listo, posición. Juntas, 10 juntos, manos juntas, y subimos abriendo. Y 1, 2, 3, junto más los brazos, 4, 5, 6, junto piernas y brazos, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahí mismo me volteo, ahí como están, sepárense un poquito más, o vente para acá, siempre, para que no le pagues a tu compañera. Nos volteamos y vamos a hacer elevación de piernas, ponemos nuestras manos abajo de los lumbares para no lastimarnos. Y nos acostamos con toda la espalda en el piso. Y vamos a subir a doble de ballet y abrimos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Ah, termina, Sian, termina. Ok, siguiente ejercicio. Vamos a hacer 10 burpees con salto. Y para aquellas personas que todavía nos cuesta un poquito de trabajo, se pueden ayudar con un step o con una llanta, para que coloquen sus manos aquí y cuando bajen, hacemos un salto, bajamos, estiramos, recogemos y saltamos, ¿sí? Vamos a hacerlos, ustedes dos sin escalón, y Sian, que lo haga con escalón para que hagamos la muestra de cómo los podemos ir dominando la mecánica del ejercicio.
Sale, chicas, vamos a hacer 10 burpees. ¿Listas? Comenzamos, salto y on, 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 arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ok. Bueno, pues, muy bien. Por cuestiones de tiempo, les vamos a dejar de tarea que ustedes hagan para comenzar 2 series. Y conforme vayan dominando mejor la técnica de estos ejercicios de fuerza, pueden hacer hasta 4 series, ¿vale? Entonces, con eso quedaría completo como su plan para que trabajen bien la fuerza. Vamos a seguir trabajando por cuestiones de tiempo nuestro programa con la extensión, el programa que tenemos para extensión de rodillas. Pero antes de eso, vamos a tomar agua. Muy bien, Cial. Gracias por recordarnos que nos tenemos que hidratar. Y en el ínter en que todas vamos por nuestra agua, quisiera comentarles que no es solamente tomar agua en grandes cantidades, también es importante que sepamos cuánta agua tomamos. Traten de no estar excediéndose de tanta agua, consulten a su médico o a su nutriólogo para que les diga específicamente cuánta agua beber. Además, la forma en que la bebemos también es importante. Si te tomas un litro de un solo jalón, según lo que yo he investigado, haces trabajar más tus riñones. El agua se debe de ir tomando con medida, un vaso de sorbitos en sorbitos, para que también tus riñones pues no se esfuercen de más. Entonces, mucho cuidado ahí también en la forma en que nosotros nos vamos a hidratar. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar a hacer nuestra flexión ventral. Vamos a alargarnos muchísimo con el mismo principio de pensar en que nuestra pelvis va a tocar los muslos para que nuestra flexión sea efectiva y podamos nosotros lograr una flexión ventral. Nos vamos a quedar con los talones en el piso, cerramos un poquito más la posición, aquí, y abrimos la posición como si quisiéramos poner una corona en el piso y abajo, chicas. Y ahí nos quedamos estirando, tocamos el piso y voy a tratar de pegar lo más que sea posible mi frente a las espinillas. Y me quedo ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me voy a alargar y respiro y exhalo y bajo. Eso. Respiro y exhalo. Muy bien, Cia. Respiro. Y desde aquí. Muy bien. Respiro. Y largo y bajo. Alarga la respiración. Trata de poner bien tus palmas aquí. Voltéalas hacia atrás. Y eso me va a ayudar a mantenerme. Sigo respirando. Ahora doblamos la rodilla derecha sin regresar, nada más, y empujamos la otra hacia atrás. Me quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio rodilla, 1, 2, 3, y vean cómo está estirando perfectamente aquí, cierro, 7, alterno, y derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, las 12. 1, 2, 3, mete la cabeza, 4, la frente, eso, 6, 7, 8, y me quedo, estiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, de nuevo, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y me voy.
rodilla. 6, 7, 8. Muy bien, movemos un poquito los hombros, un poquito las manos. Muy bien, chicas. Ahora vamos a ir acortando un poquito el programa. Vamos a hacer gusanitos medidores para seguir estirando las piernas. Vamos a hacer una línea aquí, las tres. ¿Vale? Elevamos las manos y al piso comenzamos a caminar con manos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los pies 1, 3, 4 arriba, 5, 6, 7, 8. Sí. Vamos abajo, vamos avanzando y recogemos. Avanzo y recojo. Caminamos con las manos ahora. Y como podrán ir viendo, sus rodillas se mantienen estiradas, tratando de que los talones lleguen al piso. Muy bien. Ok, nos recuperamos un poquito y lo vamos a hacer de regreso. ¿Listo? Recuerden que el objetivo es mantener los talones para estirar muy bien las corvas. Nos alargamos y al piso, vale, chicas. Y camino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recojo. 1, 2, 3, 4. Y me quedo girando. 6, 7, 8. Las manos. 1, 2, 3, 4. Me quedo. 5, 6, 7. Los pies. 1, 2, 3. Talón, talón. Me quedo. 6, 7, último, 1, 2, 3, 4, me quedo, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, me quedo, 5, 6, 7, 8, y doblamos rodillas y subimos lentamente. Ok, bueno, pues ahora vamos a trabajar un poco las puntas, vamos a traer unos cojines, por favor. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es trabajar los empeines para seguir dándole forma a nuestra pierna y dibujar una línea. Las puntas no es solamente doblar los dedos de los pies, porque muchas veces hacen esto. Nosotros necesitamos botar el empeine y a la vez alargar los dedos y ya finalmente doblar los dedos para dibujar, haciendo la presión de los dedos y tratar de botar el empeine. Eso es lo más importante. Para ello, nuestras compañeras van a trabajar desde una posición de ostra. Entonces, nos vamos a colocar, ¿sale? Viendo para allá, chicas, ¿sale? Nos hincamos como en posición de tornamesa, ¿vale? De ahí las manos pegadas a nuestras rodillas, que estén cómodas para asumir posición de ostra sobre puntas. ¿Listas? Rodillas estiradas y nos quedamos 8 tiempos y arriba. Ahí están las puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y elevamos la pierna derecha y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bajamos y descansamos, aflojando nuestras manos, aprovechando para calentar las muñecas por la presión que se ejerce sobre ellas. ¿Vale? Vamos con la otra pierna. Para esto calentamos primero muy bien las rodillas. Tenemos que mantener las rodillas muy, muy bien estiradas. Sale, cambio la otra pierna. Y arriba, puntas. Mantenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levantamos la pierna y se queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5,
6, 7, 8. Bajamos y nuevamente nos recuperamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, pues de estos ejercicios necesitamos hacerlo 3 veces. Vamos a continuar con su programa porque el tiempo se acaba pronto. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de enseñanza de la técnica de natación. Les vamos a pedirles, chicas, que pasemos las colchonetas a un lado y vamos a utilizar ahora unos banquitos. Bueno, si quieres deja una para la que lo quiera hacer en tierra. Vamos a poner a Goyo aquí, que nos espere un momento, que nos preste sus bancos. Y bueno, pues Caris Alfonso nos va a apoyar con la mecánica de la patada de crawl. Entonces, en natación artística es muy importante que nuestras patadas sean con los empeines y tratando de dibujar lo más que sea posible las puntas de los pies. A este movimiento de natación de crawl nosotros le llamamos batmoon. Entonces sería este movimiento, tratando de pegar en el agua con las puntas de los pies para que nos mantengamos lo más que sea posible sobre la superficie. Vamos a empezar boca abajo, volteada, boca abajo. ¿Listas? ¿Por qué estamos en un banquito? Porque también vamos a trabajar la espalda. Vamos a poner los brazos en flecha y es importante que nuestra patada, eso, se mantenga aquí arriba. ¿Sale? Comenzamos, brazos en flecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansamos. ¡Excelente! Si se dieron cuenta, Caris todo el tiempo hizo la patada hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Muy bien. Nos volteamos y ahora vamos a hacer la propulsión de dorso. Igual vamos a mantener nuestros brazos en flecha, bien colocada la cabeza y puntas. Arriba, me extiendo, fuerza. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, muy bien, Caris. Siguiente ejercicio. Patada lateral es la misma mecánica, pero nuestro cuerpo está en posición lateral, todo alineado. En este caso se va a detener Caris aquí un poquito, pero lo importante es ver cómo dibuja los empeines hacia el frente dibujando puntas. ¿Listo? 7, 8 y al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Muy importante es que cuando hagamos la patada lateral no saquemos la cadera. Tiene que estar alineado nuestro cuerpo y buscar la extensión. Lo hacemos del otro lado. ¿Listo? Detente bien para que mantengas la cadera adentro y empeines. Ale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Bueno, pues cambio de carril, chicas. Ahora viene Ciania y ella nos va a enseñar boca abajo la patada de pecho. Igual. Nosotros tenemos que hacer un pecho extendido y las rodillas van ligeramente más abiertas. Si mi posición es en extensión, voy a hacer flex y nosotros tenemos que abrir, extender las rodillas, hacer punta y de ahí terminar en puntas. Y cuando yo hago puntas, no puedo meter los pies
tengo que mantenerlos arriba, en donde va a venir un fuerte trabajo de lumbares. ¿Sale? Las manos alineadas hacia las orejas. Trata de ver el piso, o sea, eso. Listo. Y comenzamos. ¿Listo? 5, 6, 7, arriba las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Excelente. Muy bien. Si se dieron cuenta, se queda un momentito estirando, porque la propulsión tiene que dejar que el cuerpo se desplace. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es lo mismo, pero como nosotros utilizamos muchas variedades de natación, mezclamos los mismos estilos clásicos para crear nuevas coreografías. De hecho, esta posición que va a realizar Cian para las coreografías de natación artística, nos la utilizamos mucho para lograr de una posición a una propulsión de natación, es el empuje que utilizamos para desplazarnos. Este es el pecho cabeza arriba. Entonces, ahí, viendo hacia arriba, comenzamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haciendo bien, bien, bien flex, punta a punta, ¿ok? La siguiente parte de esta misma mecánica de patada de pecho es la marinera. ¿Sale? Entonces nos ponemos de lado y vamos a hacer puntas, abro puntas y cierro en puntas. Aquí no hacemos flex, nosotros hacemos puntas, pero lo importante es que nuestras rodillas vengan hacia el frente. De aquí estiramos, cuando estiramos alineamos la cadera y ahí cerramos en puntas. ¿Listas? 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Cambio de posición hacia el otro lado. Siempre tenemos que trabajar derecho e izquierdo. ¿Listo? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Volvemos a hacer. Gracias, Cian. Ahora nos toca con Sua. Cambio de carril. Y vamos a hacer otro desplazamiento que usamos, en donde tomamos de base la misma propulsión del movimiento de batidora, pero esto es acostadas, porque esto nos va a permitir hacer movimientos de brazos en las rutinas. Y para ello vamos a hacer la batidora, pero vamos a ir avanzando con la propulsión de batidora. Para ello lo va a hacer esta Sua, primero boca arriba, toda la espalda al piso y va a poner la posición aquí. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Baja las rodillas, el agua la tenemos aquí y tenemos que avanzar. Entonces esa va a ser la diferencia. Ahí tenemos que ir avanzando en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Incluso lo utilizamos también como afloje para empezar a hacer nuestras batidoras. También es muy buen ejercicio de calentamiento. Lo vamos a hacer ahora boca abajo. Suba, porfa. Nos colocamos y normalmente se colocan los brazos en flecha para que con solamente las piernas logremos la propulsión. En este caso se va a detener un poquito Sua aquí del banco y recuerden que las piernas tienen que hacer la propulsión dentro del agua. Las rodillas, como podrán ver, están dentro del agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Ok. Y nada más para recordar, recuerden que los talones tienen que hacer círculos, 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 ¿ok? Bueno, pues con eso terminamos el repaso de lo que serían nuestras proporciones de natación, pero adaptadas a la natación artística, y de esa manera las convertimos en natación específica para nuestra disciplina. Bueno, pues, ¿vamos a hacer la rutina o vamos a estirar? Estiramiento. Vale. Vamos a hacer un poquito de trabajo de propulsión de brazos y eso nos va a permitir también aflojar un poquito nuestros brazos e irnos estirando, ¿vale? Vamos a colocar aquí este banquito. Le vamos a pedir a Caris que nos apoye mientras sus compañeras hacen la propulsión aquí. Vamos a observar en posición de extensión sobre la espalda. Nos acostamos y vamos a hacer manejo estándar que ya hemos visto en otras ocasiones. Yo creo que un poquito más para atrás, ahí. Para repasar nuestros manejos básicos, que es el manejo estándar. Nos colocamos y comenzamos haciendo manejo estático. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Ahora vamos a hacer el manejo a la cabeza. ¿Sí? A ver, si quieres, lo voy a hacer yo para que lo chequen ustedes. Y ustedes lo hacen afuera. Pásate para acá. Lo voy a hacer yo, nos quedamos aquí y manejo a la cabeza. Va a ser poniendo las manos atrás, hacia arriba los dedos, y empezamos a hacer nuestro movimiento aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Siguiente ejercicio es este movimiento va a hacer que nos desplacemos hacia allá, hacia la cabeza. El siguiente ejercicio, doblando los dedos hacia abajo, haríamos el desplazamiento hacia los pies. Entonces el movimiento va a ser con los dedos y hacia afuera. Es muy importante que los dedos dibujen hacia el fondo el movimiento para que podamos tener un desplazamiento efectivo. Nuevamente nos colocamos en posición horizontal y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Bueno, si se dieron cuenta, este step me ayuda a pasar las manos por abajo de mi cadera, porque la propulsión que estoy generando abajo de la cadera es lo que va a elevar mi cuerpo, porque yo tengo las piernas, la cabeza en extensión. Más la propulsión va a ser el efecto de mantenerme sobre el agua, o de manera estática, avanzando la cabeza o avanzando hacia los pies. Bueno, pues nos vamos a estirar un poquito, rápidamente. Vamos a colocar las manos en la cabeza. Muy bien, ahora hacia atrás, jalamos una oreja y jalamos el otro brazo. Cambio. Muy bien, ahora vamos a poner un pie extendido y el otro en flex. Nos jalamos la punta. Nos incorporamos y cambio. Muy
bien, aquí doblamos, subimos lentos, nos estiramos, con una mano nos jalamos. Cambio de mano. Abrimos y bajamos talones, una respiración. Exhalamos. Una más. Exhalamos. Bueno, pues, con esto se termina la primera sesión de este nuevo 2023. Pues que ya pronto se nos ha pasado un mes, ya casi. Agradecemos mucho su presencia. Por favor, estén muy pendientes de que vamos a abrir nuestro nuevo curso de Aprende Natación Artística para toda nuestra comunidad universitaria, alumnos, académicos, trabajadores, hijos de trabajadores, egresados. Por favor, estén pendientes. Todavía no sale la promoción, pero va a salir. Y por acá, muy contentas, les estaremos esperando. No dejen de atreverse a bailar en el agua. Nuevamente agradecemos muchísimo a la dirección de comunicación. Un beso enorme para David, porque siempre nos abre un espacio hermoso para enseñarles este hermoso arte de bailar en el agua. Beso enorme para todos ustedes. Todas nuestras bendiciones. Y se despide con ustedes Sabina González. Muchas gracias por ver. Mitsui Ponce, síganos. Bye. Beso grande para doña Amalia, que está tras bambalinas. Beso grande, chicos de comunicación, un aplauso fuerte. Y seguimos, Pumas, a moverse, porque tenemos mucho que deshacernos. Bye. Bye, gracias. Chao, chao, chao.